O xera que é o símbolo das movilizacións máis recentes en Marrocos. Sen embargo, o boom do asociacionismo e activismo no país xurdiu na década dos 90. Feminismos, ecologismos, movimentos antirracistas... Contra que e quen loitan as activistas marroquís? Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos, e dotados como están de conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros. Un subsahariano, por ejemplo, un inmigrante, es considerado como inferior, pero es cuestión de pensamiento que está establecido así. Por lo tanto, el papel de la sociedad civil y de los activistas de los derechos humanos tienen que trabajar fuerte en el sentido de que rompan todos estos estereotipos. Donc le garçon, quand on lui parle des droits de la femme, il dit oui, mais ma mère, elle travaille à la maison, moi je ne peux pas, par exemple, laver la vaisselle, je ne peux pas préparer le repas, ça c'est le travail de ma sœur et de ma mère. Donc, c'est pas, donc il y a encore cette éducation qu'il faut changer, malgré que nous on travaille à sensibiliser ces femmes pour éduquer leurs enfants d'une manière égalitaire dans leur foyer, mais il reste encore... E resta moito a facer. Toda persoa que traballa ten dereito a unha remuneración equitativa e satisfactoria, que lle asegure unha existencia conforme á dignidade humana e que será completada, en caso necesario, por calquera outro medio de protección social. Most European and multinational companies came to Tanja, delocalized, looking for cheap labor force as well as high profit. So the first thing they do is that they provide a minimum of wage that is not enough for the workers to live in a good life, as well as most of those companies don't respect even the legal conditions under which they have to work in Moroccan law. من خلال هذا الشيء لان العمال العاملات كانوا كيتعرضوا للطرد اللي كنا لاحظنا في ديك الفتره هذيك ان كان الطرد الجماعي بخصوص اللي كانوا المعامل اللي في الميناء اللي كانوا تقريبا عاملات كتجبر ان عندها 30 سنه ديال الخدمه وهي ما ديكلارينش بها الضمان الاجتماعي وكيطردوا بدون التعويض ديالهم كذلك كتجبر ان الباترون ملي مثلا ملي تمنعوا انهم شركات هنا حلوا شركات اخرى ولكن بدلوا الاسم ديال الشركه باش داك العمال ما بقاوش يتابعينهم في As prácticas abusivas das empresas extranjeras movilizaron a novos sectores da población marroquí. La causa fue un proyecto urbanístico de una empresa española, una empresa se llama Padesa, que en su momento había la pretensión de construir una urbanización en una zona protegida. El ecologismo en Marruecos es bastante embrionario. Ni las escuelas ni los medios de comunicación hacen campañas para que la gente tenga conciencia del valor de la ecología y del desarrollo sostenible. Toda persoa, como membro da sociedade, ten dereito á seguridade social e a obter a satisfacción dos dereitos económicos, sociais e culturais indispensables á súa dignidade. Como nace este movimiento? Nace por la muerte de una persona que no tiene otra forma de vida, que es la de conseguir pescado y llevarlo a las afueras del río para venderlo a otro precio, ¿no? Se ve la muerte de Mohsin Fikri como la muerte de toda la sociedad, ¿no? Porque podía haber sido cualquiera, y te lo dice, ¿no? Si tú hablas con cualquier persona de Alhucemas, ¿no? Te dice, es que era Mohsin, pero podía haber sido yo, podía haber sido mi hermano, podía haber sido cualquiera, ¿no? Al final y al cabo, cuando muere esta persona, lo que ven es la muerte de ellos mismos, ¿no? Y de alguna forma se expresa todo aquello, ¿no? Hay un fallo, y el fallo es el sistema completo. Por eso no hay confianza en ningún partido, por eso no hay confianza en ninguna organización, en ningún sindicato, en ninguna asociación. Y a todos esos los pone en evidencia un movimiento de personas de la calle, integrado por mujeres, por hombres, por niños, por ancianos, ¿no? Y al final, ¿qué es eso, no?
Es población que se da cuenta de que tienen un poder y que quieren manifestarlo, ¿no? A pesar de que nos últimos anos as movilizacións do RIF son as máis sonadas, non son as únicas protestas de gran alcance que tiveron lugar en Marrocos. No 2014, en Tánxer, uns traballadores acudiron á asociación Atawasoul e organizaron unha manifestación para denunciar as súas condicións laborais. Toda persoa ten dereito a fundar sindicatos e a sindicarse para a defensa dos seus intereses. بالنسبه لكيفاش سالت ملي سالت الوقفه ملي طلعت عند بوبكر الخنيشي كانوا واقفين في الباركين بقيت كنهضر معاهم قال لي حنايا هو ديال المدينه قلت له صافي انا راني غادي نمشي غنطلع للدار صافي غنمشي نصبر التاكسي من البارادا تميت غادي جو بونس لقيت امغار يمكن لقيت معاه واش مراد ولا داك لقيتهم في الطريق سلمت عليهم وليت زيت كنتفاجئ حتى ملي قربت للتاكسيات كنتفاجئ حتى جوج صبروني من هنايا سيبوني في ديك الطوموبيل وتغمطت العينين ديالي انا كان معاهم شخص اخر في هذاك وغمطوا لي العين ديالي وسيبوني في ديك الطوموبيل اللي كانت بيضه لا في ديك اللحظه هذيك تحركوا ملي بقيت كنغوص وكيقول لي بداك هذاك ديال امك كتدافع على حقوق الانسان على حقوق العمال ديال امكم ولا تنصف فيكم واحد بواحد نوريكم والله بقيتي تخرج معاهم حتى نعملوا لك بالتهديد بالتصفيه الجسديه So many trade union activists, they were fired, some of them imprisoned. They still don't have any legal framework that organizes the strike. And now, actually, the government are trying to issue a law that makes strikes more sanctioned rather than allow it as a right of the workers. So within those conditions, states that favors the company's interests rather than the workers' interests. Los intereses económicos son tales que a veces es muy difícil que las políticas puedan realmente, digamos, legislar para la protección del medio ambiente. A veces lo que prima son los intereses económicos a medio o corto plazo. Y eso para los políticos, para la población, digamos, es más interesante cuando ven que explotar un recurso puede dar dinero. Para ellos prima más el dinero que se pueda proteger en el futuro. Todos somos iguais ante la ley y tenemos, sin discriminación, derecho a igual protección de la ley. El inmigrante tiene el derecho de acceder a la justicia. Pero si es inmigrante que se encuentra en la situación administrativa que no es regular, no puede ir, por ejemplo, a la comisaría o a un jefe de policía, porque la primera pregunta que le va a decir, su pasaporte, su carne de identidad o su tarjeta de residencia. Entonces, este, por ejemplo, inmigrante se encuentra en una situación crítica. Ya, aunque la Constitución, aunque las leyes, por ejemplo, hay ese derecho y está bien mencionado, pero la realidad para practicarlo, para conseguirlo, no se consigue. El Estado ha creado un fondo para promover a las mujeres para acceder a los puestos políticos. Es decir, un partido político que choisit, por ejemplo, des mujeres pour le représenter comme élu dans une région ou bien dans une ville, il est subventionné pour les encourager à permettre aux femmes d'accéder aux postes politiques. Il y a des courants dans le féminisme, il y a des courants politiques et dans au Maroc qui essayent un petit peu d'affaiblir ce mouvement. Ninguén será obxecto de inxerencias arbitrarias na súa vida privada, a súa familia, o seu domicilio ou a súa correspondencia. بالنسبه لختي ما عرفتي بالضبط مثلا انا لحد الان صراحه انا باقا ما عرفتش المحضر بالضبط لان ملي كانوا في المحاكمات كانوا كيسقسيو ماما وكتجاوبهم قالوا لهم لا احنا ماشي داكشي اللي قلنا في المحضر مثلا غير على فلوس ديال التاكسي كانت خلصتها اختي الصغيره ما عرفتش كنت خلصت 30 درهم ولا 20 درهم ولا ما عرفتش بالضبط شحال غير تما بقاو هذاك على هذاك من بعد ملي خرجت من الطبيب ماشي ما دزتش بزاف وكنت نعسه حتى كنفطن كينوضوني من النعاس
ملي نط جبرت مثلا انا في الصاله هنايا صاله عامره وسط الدار كاين الدروز داك الدروز عامرين والدروز الفوق والبوليس كامل عامره البوليس كيقول لي نط تمشي معنا ملي نط انا بداك باقا اصلا نيرفيو بغيت نشرب الدواء ما خلاونيش نشربو وتعصبت حيت زعما عادشني كانت عندي في يدي واحد الزجاجه لا واحد الديكور انا هزاه وهي تجر لي واحد البوليسيه من هنايا جرحتني من هنايا كانت جرحتني راه باقي عنده واحد جوج لاطراس ومن طوني اللوري يدي اللوري بقاو كيتسناو لومبيلونس من جيت لومبيلونس ما هذوك بغاو يهبطوني زعما واقيلا ما نعرفش قوه داك البوليس داك الفرقه الوطنيه بقاو حتى داك جروني من عند البوليس وبقاو مزرزريني في الدروج وكيزبلوا حتى وصلوا لي لومبيلونس Ninguén poderá ser arbitrariamente detido, preso ni desterrado. Llevaba en busca y captura desde el viernes, cuando alzó su voz en la mezquita de Alhucemas y criticó al imán por utilizar el rezo para intentar desacreditar el movimiento que él lidera. La policía no... El fiscal general de la ciudad emite una orden de detención, sorprendentemente, hacia él, que se va extendiendo a todas las personas del movimiento, ¿no? O sea, lo que parte siendo una orden de detención para una persona que interviene en un espacio sagrado, como es una mezquita, pues ya se extiende a toda la población, a todos aquellos que han sido vigilados, que estaban siendo fotografiados, que como cabezas visibles de ese movimiento, ¿no? Y se empiezan a salir órdenes de detención indiscriminadas contra todas aquellas personas, ¿no? Cuando los problemas ecológicos están ligados a fuertes intereses económicos, ahí es difícil tratar estos temas porque tocas intereses económicos con vinculaciones políticas. En un país donde se centraliza tanto el poder político y el poder económico en una sola mano. Bueno, no hay problemas hasta el punto de que te puedan raptar o te puedan asesinar o te puedan encarcelar, sino que sí que te pueden impedir que tu voz salga, que los periódicos no publiquen tus artículos, que no puedas hacer una reunión en algún sitio donde sea, amenazas y también ofrecimientos económicos, y tenemos muchos referentes para que dejes de hablar del tema. Si contamos las personas que han sido condenadas a prisión firme, las personas que han sido condenadas y se encuentran en recurso, las personas que están en libertad a espera de juicio, se nos puede ir a cerca de 1000 personas, ¿no? O más de 1000 personas. De hecho, la población, los activistas rifeños te dicen que hay más de 1000 personas, ¿no? que han pasado por las celdas y que continúan allí, ¿no? Ninguén será sometido a torturas, nin a penas, nin outros tratos cruéis, inhumanos ou degradantes. اللي تعرفت بها على نساء من جميع الفئات. اللي كان النقاش ديالي مع داك النساء دائما كتجرب انهم ضحايا ديال المجتمع. كل واحد وكيفاش الظروف اللي جابته تما. Segundo datos de Frontex, a Axencia Europea de Fronteiras, nos oito primeiros meses de 2017 triplicouse o número de persoas marroquís que cruzaron o estreito. El Hirak luchaba porque los jóvenes no se tuvieran que ir del RIF, bien la migración interior hacia Tánger, hacia Casablanca, donde las empresas multinacionales, todas ellas europeas, al fin y al cabo, la mayoría, están explotando a esos chavales por dos duros. Y otra migración exterior, que es la del Mediterráneo, llegar a Europa, esa represión, esa muerte, ha generado una huida de todos estos jóvenes exiliados, porque algunos de ellos perseguidos por haber participado. Eh,
se está produciendo aquello contra lo que luchaba, ¿no? Por el miedo a las autoridades, por el miedo a las instituciones, ¿no? Y eso como consecuencia tiene que tengamos a chavales encerrados en los CIEs, los que consiguen llegar aquí, que tengamos a chavales que mueren en las costas. Toda persoa ten dereito a circular libremente e a elixir a súa residencia nun territorio dun Estado. Muchas ONGs, por ejemplo, han podido ayudar a estos inmigrantes, pero la situación más lamentable es que cuando se acercan a la valla, ahí es la... todos os acordáis, por ejemplo, de 2005, lo que ha ocurrido es que las dos autoridades españolas y marroquíes, todos se han puesto para matar a los inmigrantes que querían entrar a Miria. Una vez más, la Guardia Civil ha evitado un salto masivo a la valla fronteriza de Melilla de aproximadamente 800 inmigrantes irregulares. La colaboración permanente de las fuerzas de seguridad antiintrusión marroquíes al otro lado del vallado y el fuerte dispositivo desplegado en territorio nacional también ha sido eficaz para evitar el salto. Toda persoa ten os dereitos e liberdades proclamados nesta declaración, sen distinción alguna de raza, cor, sexo, idioma, religión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición. Lo que dicimos nosotros como activistas de derechos humanos es que cada país tiene el derecho de controlar sus fronteras de las formas que vea que son adecuadas, pero sin violar, sin tocar en ningún momento a los derechos humanos de esta gente, ni tampoco a la dignidad de estos inmigrantes. Nosotros, justamente, los jueces, trabajamos mucho con el sistema judicial aquí en Tanger. Et c'est vrai qu'il y a des juges qui sont très favorables aux droits de la femme, qui sont très collaboratifs avec nous. Sí que tenemos mucha fe en las generaciones actuales, porque los jóvenes ahora tienen una visión mucho más amplia de lo que es el mundo. Ahora los medios, ahora a través de internet, a través de los blogs, a través de las redes sociales, los chavales están muy enganchados, muy a la moda de los movimientos ecológicos que hay en todo el mundo. Entonces, también ellos ven el medio ambiente como un aspecto de modernidad. Y claro, al final Facebook se ha convertido en el altavoz que no les dan los medios de comunicación, que no les da la prensa, que no les da la voz que les quitan los propios políticos, ¿no? Al final todo aquello se acaba volcando en ese videoactivismo, ¿no? Y que, como te he dicho, es el que consigue unir tanto a la población del RIF con el resto de Marruecos como el resto de Europa, ¿no? Y hoy tenemos a cerca de una decena de periodistas encerrados que están en huelga de hambre o que se les han abierto causas que estaban ya cerradas o que se les han metido cuestiones desde ejercer sin tener licencia por hacer videoactivismo desde Facebook hasta relación con el terrorismo a uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese control de las redes sociales y ese encarcelamiento de esos periodistas, ¿no?, se puede ver la importancia que ha tenido el videoactivismo para de alguna forma mantener estas movilizaciones, ¿no? Seguiremos luchando, seguiremos haciendo nuestras sugerencias, seguiremos presentando nuestras propuestas, porque nuestro papel es este, sé que presentemos sugerencias y que también abogamos para que el respeto de los derechos humanos y la promoción de la cultura de derechos humanos. We are facing the same problem. It's the same problem, so we have to make the same struggle. So we have to express solidarity with each other and to make all the necessary to unify our struggles against the same problems that we are facing. El único camino era las calles y por eso las tomaron, ¿no?, con las consecuencias que hoy ha tenido, pero es que no les quedaba otra, porque si hubiesen tenido otro camino lo habrían seguido, ¿no? El otro camino que tomaban era y siguen tomando es la patera, es la inmigración interior, es
al fin y al cabo la muerte o la explotación, ¿no? No nos quedaba otra que esa muerte, tenerla en su tierra por lo que consideraban que era una causa justa, ¿no? Al final. قال لي انا راه محق نخرج من 12 فوق. قلت له لا، حيت انا كان في خباري ان راه كاين استقبال حتى 7 الصباح. ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¿Dende dónde estás a ver esto? ¿Qué nos fai personas? ¿A individualidad? ¿A comunidad? ¿A empatía? ¿Es persona? ¿Puedes dejar de serlo? ¿Hay personas no personas? Cala un momento. Escoitas os berros, berros desesperados, enfadados, esperanzados, berros de celebración, de dor, de angustia, de terror, de impotencia, berros de loitadoras, de traballadoras, de pescadores, de obreiros e obreiras, berros en Bercán, en Alucemas, en Tánxere, en Ceuta, berros na túa cidade, no teu barrio, na túa rúa, na túa casa, na túa cabeza. Berros de persoas, berros de non persoas as que non lles deixan ser persoas. Cala un momento, escóitalos.